Alexa, we're going to start our next drive to 80 meters high. So, please pay attention to the next important information. For your security, locate the main exit door through the advisor inside the cabin. Try to speak slow to listen to the main tour information. You can get your drinks and meals when finish this trip and get out of the cabin. To get the best photographs and video in your trip, please do not touch the mirrors with your hands or feet. Gracias a su concepto Open Intrusion, el Hotel Sky en México cuenta con un río que forma un circuito a través del cual los huéspedes tienen la oportunidad de navegar para llegar al Parque Sky. Desde aquí se puede la presentación del hotel a su hotel en el Sky. Ya tan solo 6 kilómetros vemos la ciudad de Puerto de Cambio. Este bello lugar a la orilla del mar cuenta ya con aproximadamente 154.000 habitantes. Están las torres de la ciudad. Tirolesa. De ahí parte el ferry hacia la isla de Cozumel. A continuación se encuentra nuestro grupo de esencias. Un mundo fantástico. Un lugar tan divertido como mágico. Tan asombroso como enigmático y tan disparatado como racional. Sí, tú serás el protagonista de un Un mundo subterráneo en donde podrás nadar en impresionantes de las vidas extrañas, como un inigualable recorrido en balsa entre rutas ancestrales, remando con tus propias manos. Sin duda, el lugar ideal para quienes usan actividades diferentes y emoción constante. Un lugar lleno de aventura que forma que se enciende y se convierte en nuestro juego. Con actividades en un ambiente nocturno en el que el fuego y la oscuridad sean tus mejores aliados. El Parque Xcaret, antiguamente llamado Conejo, cuenta con una extensión de 80 hectáreas. Este bello lugar, además de invitar a integrarnos en la naturaleza y de ofrecer una amplia variedad de actividades, tiene puesto en marcha un programa de protección permanente de flora y fauna de la región. A tan solo unos pasos de la plaza principal, les espera una auténtica y típica hacienda mequinera del siglo XIX, en donde podrán visitar el Museo de Cano, que demuestra su majestuosa colección. En su punto más alto, entre el océano, destaca la capilla de San Francisco de Asís, donde se han llevado a cabo ceremonias culturales tanto nacionales como nacionales. A lo largo de la capilla se encuentra el puerto de Calica. Al escudriñar entre la vegetación, podemos descubrir cuadros de algunos templos de la civilización maya. En esta sierra existen más de 2.000 especies de plantas. Entre 25 y el 50% de los árboles pierden su follaje en épocas de sequía. Entre los animales que habitan encontramos lobos araña, venados, ocelotes y jaguares, así como perros y tucanes. Porque un día no basta, los invitamos a vivir los espacios de contentos y a mirar el precio. Y así seguimos disfrutando la discusión de la vida de los El personal de Torres Escénicas de México les agradece señalamientos deseando que esta experiencia haya sido de su agrado. Recuerden no olvidar sus sitios personales y recuerden que la salida será por la que se haya de la de su agrado.
Esperamos nos visite pronto en la Torre Cerámica de Cancún, ubicada en la zona hotelera, donde sería un placer poder atenderles nuevamente. No me pongas, aquí como que hay que hacer un poquito.